te quiero, no te vayas de mi vera. Mi palabra no escuchaste y con otra te marchaste sin mirarme tan siquiera. Mira cómo estoy pagando el cariño que te da. Que te saquen los ojos y ciegas, y ciegas por los caminos del mundo tengas horror. Tú eres cuerpo disfrazado como palomo ladrón, y tus palabras son cuñas que me rompen. Caído y te lo tengo aquí enganchado. Bueno, no te preocupes que ahora te lo quitamos. Bueno, en un momentito, porque vamos a volver ya mismo. Antes de que el jurado te puntúe, espero que tengas mucha nota del jurado y también de la audiencia. Desde luego más te vale, porque si no lo mismo tienes que tomar esta noche, la decisión más importante de tu vida.
ha llegado el momento más difícil de la noche. ¿Y a quién elijo y a quién no? Y por aquí y por allá, ¿y yo cómo voy a...? Piensa bien lo que vas a decir, porque de esta decisión depende en gran medida que sigas o no en el programa. ¿A quién quieres enfrentarte en el reto? Qué angustioso. Ay, eso es que es muy duro, ¿eh? Qué fuerte. Mucho. Yo no quiero ni pensarlo. Ahora mismo estoy comprendiendo yo a Jonás. Que esto es lo más fuerte del mundo, vamos a tener que vivir entre dos compañeras que son dos pedazos de artistas. Que me tengan que elegir a mí, que yo me vaya, que lo que sea, pero que yo no tenga que elegir entre dos porque es que me da algo, vamos. Pues seguimos en Canal Sur con Sandra a puntito de saber qué puntuación le da el jurado, que esperemos que sea buena, de tu actuación de esta noche. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Silvia. Bueno, Sandra, corazón, a ver, yo con el permiso de tus compañeros, yo te voy a empezar a llamar desde esta noche la dona de la copla. Porque es que no se puede cantar con más perfección y con más dominio de la voz y con más gusto y con más todo. Yo sé que será repetitivo y para cambiar un poquito te voy a dar un ten, que es 10 en inglés. Hilario. Vamos a ver, yo siempre he dicho que Serrat, la canción que más le gustaba era Sin embargo te quiero, y esta, Cría cuervos, que yo creo que no se ha puesto aquí nunca, ¿no? Este no, y ni tampoco la han cantado tantas artistas, porque es una canción absolutamente difícil. Hay una anécdota, y es que por primera vez Concha Piquer cambió a los autores, Quintero, León y Quiroga, por un enfado con los autores que querían un poquito más de dinerito, y entonces se fue con los otros, con Ochaíta Valerio Solano, que es la copla esta junto con la Guapa Guapa, es de la etapa de Ochaíta Valerio Solano, que duró solo un año. Y Montorio también. Y Montorio, y se llamaba El puñal y la rosa, y al año siguiente ya volvió con los autores que han hecho las grandes canciones de la historia de la copla a Piquer y a Juanita Reina. Y tú pues estás, yo no sé qué decirte. Ella dice que eres no sé qué, yo te voy a decir que eres una chica bingo, porque las folclóricas son muy bingueras todas. Y tú no vas al bingo. Yo no voy. Pues, oye, no, pues oye, que es un piropo. Cuando se llama yo también voy. Pero al... no película, además, los bingueros. Yo voy al bingo y me encuentro a la tía de Jesulín todos los días. O sea que... Pero ya no es folclórica. ¿Qué lengua tiene? Es folclórica, lo único que le falta ya. ¿Qué lengua tienes? No, es mentira, que no soy vinguero yo. Pero tengo una pareja que sí está todo el día metido allí y me cuenta todos los encuentros. Pues que nada, que rayando casi siempre desde el principio la perfección, que todavía no la tienes, pero que yo la veo venir ya por ahí, por los montes. Te doy un 10 también. Bueno, Sandra. A mí me gusta alguna vez contar nuestras interioridades, ¿no? Ayer estábamos muy, muy preocupados tú, José Miguel y la orquesta, yo también estábamos muy preocupados porque la verdad es que es un tema muy difícil. Sabíamos que el engarce iba a ser complicadísimo, ya lo anunció José Miguel a la cámara que si lo conseguíamos pues sería maravilloso y lo habéis conseguido. Esto hace 62 años lo cantó por primera vez Concha Piquer, luego lo ha cantado Rocío Jurado, luego lo ha cantado Marifé de Triana y ahora la ha cantado Sandra Cabrera. Y yo le doy un 10. Gracias. María. Sandra, yo estoy de acuerdo con mis compañeros que es una canción muy difícil, mucha interpretación. Creo que has arriesgado mucho porque para mí eran unos tonos muy altos. Tú piensas también, por lo menos lo que yo creo, que la copla también hay que decirla. Que no es todo voz, la voz se tiene, pero bajarla es más difícil y tú lo sabes perfectamente. Has ido a unos tonos bajos y a unos graves muy bonitos, preciosos. Es una canción, como te he dicho, yo creo que muy difícil de interpretar y de subir ahí. Por eso te doy un 10. Y no lo doy, perdona Eva, porque...